Enigmas notables. Construcciones 7. Muros incas. Los muros construidos por los incas son de piedras muy pulidas con un efecto de relieve llamado almohadillado. Las piedras pueden ser de tamaño uniforme o formar intrincados diseños semejando rompecabezas. Lo primero que llama la atención es la forma almohadillada de los bloques. Después se aprecia el tamaño de los bloques y la forma tipo puzzle del muro. Seguidamente destaca las formas desiguales de los bloques y el encaje tan perfecto entre bloques. Más tarde se aprecia los ángulos, el muro que es poligonal y el encaje tan perfecto entre ángulos. La más famosa, la llamada piedra de los 12 ángulos, hace que nos fijemos en la extraña complejidad del diseño. ¿Qué serán esos pivotes? Los tienen muchas piedras, pero no todas. No sirven para colgar ni para amarrar nada. La teoría oficial es que los usarían para manejar los bloques. El caso es que no todas los tienen y es raro que no los cortaran y pulieran al terminar. Especialmente en trabajos finos de interiores. Están unidas con admirable precisión, sin emplear ninguna argamasa como elemento de unión. Han sido trabajados a mano y sin herramientas de metal, pero las caras que se tocan son idénticas y están perfectamente pulidas. Construcción adaptada a la piedra original. ¿Sería fácil lograr la redondez? Logrando solidez en las esquinas. Sacsayhuaman. Centro ampliado. Los bloques de granito con 5 metros de alto y 10 de ancho, son corrientes. El muro principal está formado por piedras que llegan a medir 5 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Pesando entre 90 y 125 toneladas. Una de ellas tiene 9 metros de alto por 5 de ancho y 4 de espesor. Con un peso calculado en 361 toneladas. 360.000 kilos. Como pasa con otras enigmáticas construcciones, no hay recuerdos ni registros. Y no encajan con la cultura y avance tecnológico que se asigna al pueblo. Bájate este vídeo. O una presentación más amplia en PowerPoint. De viniendo.es